Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 19 horas. Vamos a conocer ahora Noticias Express. El Instituto Nacional Electoral presentó la Consulta Infantil y Juvenil 2021, que se llevará a cabo del 16 al 22 de noviembre, bajo la temática El cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos. Jesús Lule Ortega, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Tlaxcala, destacó que este ejercicio democrático se realizará en un formato mixto, donde los resultados que se obtengan se enviarán a las dependencias correspondientes. La Asociación de Escalada, en coordinación con el Muro F2, inició curso de escalada. Serán 5 fines de semana donde los asistentes aprenderán todos los elementos técnicos para los ascensos en pared artificial y natural. La asistencia al primer día del curso fue de 6 inscritos. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad la declaratoria de pérdida de registro de los partidos políticos nacionales Encuentro Solidario, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas. El motivo de quitarles el registro, según el órgano electoral, es que no obtuvieron por lo menos 3% de la votación válida en la elección federal ordinaria celebrada el 6 de junio de 2021. Cientos de jóvenes marcharon por el centro de Milán para manifestarse contra el cambio climático, liderados por la activista sueca Greta Thunberg, quien participa en la cumbre de jóvenes de todo el mundo, organizada a un mes de la crucial conferencia COP26. Hasta aquí los cortes informativos. Soy Susan Munguía. Deseo que tengan una excelente noche.